aglutina más gente Rafael Lara en informe de Gustavo Jasso. Se dieron la mano ante el cambio de poderes. Este miércoles al mediodía se llevó a cabo el informe de gobierno de Gustavo Jasso Navarro, presidente municipal de Ciudad Fernández, y tuvo como invitado especial al presidente electo Rafael Lara, quien al llegar al recinto oficial que era el Teatro Villas de Santa Elena, aglutinó más gente que Jasso Navarro. Desde antes de entrar al teatro, gente del pueblo, los propios empleados municipales, jefes de departamento, delegados de los diversos departamentos en la región, estudiantes, medios de comunicación, doctores, maestros y demás personalidades se aglutinaron ante el nuevo alcalde fernandense. A su entrada al Teatro Villas de Santa Elena, se hizo acompañar por el doctor Magdaleno Medina Noyola y muchos de los ahí presentes se pusieron de pie y entre saludos y abrazos recibieron a Rafael Lara Oviedo, alcalde electo en Ciudad Fernández. Finalmente, a su llegada, el edil fernandense Gustavo Jasso Navarro saludó a las personalidades, entre ellos a Rafael Lara Oviedo. Intercambiaron algunas palabras e inició el tercer y último informe de gobierno de la presente administración.